ahora que vamos a entrar en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y con eso de la pandemia, ¿cuál es su impresión? Bueno, ya las fiestas de este año no serán como en los años pasados, entonces, pero no nos queda de otra que asumirlo así, que el año ha sido un año atípico, pues espero que las familias puedan celebrarlo dentro de lo que son los parámetros de la prevención de la enfermedad de COVID-19. Sabemos que esta es la última semana de las actividades estudiantiles. ¿Es así también en el centro, María Cristina? Sí, claro, cerramos las puertas para los estudiantes, especialmente para los estudiantes este mismo viernes. Entonces solo quedarán los profesores que ya se pueden rellenar los boletines y así el trabajo de estudios de preparar los estadios del informe del fin del trimestre. Qué bien. Ahora hablando del jefe de estudios, ¿cuál es exactamente el trabajo del jefe de estudios? Bueno, el trabajo principal de un jefe de estudios es la coordinación académica, es decir, es la persona que se encarga de elaborar los horarios de clases, asignación de estos horarios también a los profesores, recoger las notas y coordinar todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje de un centro. Esto es, en a grosso modo, lo que hace un jefe de estudios. Lo que significa que tiene más trabajo que el mismo director. Sí, claro, el director es un poco más como quien te dice administrativo. Sí. Entonces, el que es técnico y que debe entender el campo y funcionar dentro del campo es el jefe de estudios. Pero la función del jefe de estudios varía si se trata de un centro privado o público, como se conoce aquí comúnmente. No va a variar. Al final, todos están haciendo la misma actividad, que es enseñanza, aprendizaje. De manera que sea un centro público que privado, al llevar todos estos centros la misma actividad, pues el jefe de estudios es igual. Ahora, lo único que suele haber es que en algunos centros se asignan otras funciones a los jefes de estudios que quizá en otros centros no se asignen. En el caso nuestro, como le he dicho, nuestro centro de jefe de estudios tiene que coordinar la actividad académica, preparar los horarios, asignar los horarios, recoge las notas, controla si los profesores cumplen con los horarios, pero puedes encontrar que en otro centro tal vez el secretario se encargue de alguna de estas partes o el director se encargue, pero de lo común aquí es que el jefe de estudios se encarga de coordinación académica, por eso le llaman jefe académico de un centro. Y es la función que usted realiza en el centro María Cristina, ¿no? Claro, es la función que llevo. ¿Y cómo se siente al llevar una tarea tan enorme así? Bueno, ¿qué se va a hacer? En un principio, cuando me nombraron el cargo, yo no me dije, guau, ¿por qué a mí? Pero como me sentía capacitado y bueno, quería traer algunas innovaciones en el centro, de hecho fue como una oportunidad para mí de poder demostrar que puedo trabajar en eso y puedo crear arte en el colegio, porque es lo que necesita un centro, que haya arte. Entonces, si un centro tiene un buen jefe de estudios, el centro funciona a perfección. Qué bien, es como un secretario general en un ministerio. Claro, es eso. Bien, ¿y el día a día de María Cristina cuál es? Ya que estamos a punto de acabar el primer trimestre de este año atípico. Sí, es como en todos los tiempos, ¿no? Por la mañana se recoge a los niños, entran en las salas, los profesores, las maestras empiezan con sus actividades escolares. Entonces, cada uno en su función, ¿no? El jefe de estudios tiene sus funciones que debe realizar cada día. Cuando llega del colegio hay que mirar si todos los profesores están, e incluso debes venir antes, porque los profesores deben encontrar que el jefe de estudios ya está delante, para no venir tarde los demás días, porque si el jefe de estudios empieza llegando tarde, los profesores dirán, bueno, si este es el que nos controla y no llega a tiempo, entonces nosotros ya estaremos llegando también con retraso, y no es normal eso. Por eso, bueno, es el día a día, cada día hay que ir al colegio, recoger a los niños, meterlos en sus correspondientes aulas y así comenzar con la actividad escolar del día. El año 2020, un año difícil. Bueno, desde su punto de vista, ¿cómo ha sido este año escolar? Bueno,
Nosotros estamos intentando llevar las cosas con muchísima normalidad, a pesar de todos los problemas que hemos tenido el curso pasado. De hecho, verán que este año se está entendiendo así, como lo he dicho antes, un año atípico, pero las cosas se están viendo como es normal, como es normal. Los profesores no dejan de enseñar, todo se está haciendo con toda normalidad. Qué bien. ¿Cómo establecería usted alguna diferencia entre los centros públicos y privados que tenemos en el territorio nacional? La diferencia simplemente viene a ser que un centro público es un centro primero construido por el gobierno y que el gobierno asume todos los gastos de este centro. El gasto del personal, el mobiliario del colegio, todo lo que tenga que ver con los gastos del centro lo asume el gobierno. Y un centro privado es un centro de iniciativa de una persona física quien por sus intereses pues abre un centro y va a asumir los gastos de este centro. Por ejemplo, en nuestro caso somos un centro privado que ha sido fundado por una persona física y esta persona con la contribución de la matrícula y todo lo demás, está buscando poder levantar el colegio, la infraestructura, el mobiliario, los salarios de los profesores, sin el apoyo del gobierno. Bueno, cuando digo sin el apoyo del gobierno, es en términos de infraestructura, porque no hay ningún centro que el gobierno no apoye de alguna manera. Sí, sí, sí. De hecho, han habido años en los que tenemos profesores oficiales del gobierno. Que el gobierno ¿que los manda, envía? Sí, nos manda algunos profesores, pueden ser dos o tres. Es una forma de apoyar. De hecho, el gobierno, el ministerio está apoyando a todos los centros. Wow. Entonces, nosotros nos identificamos como un centro privado simplemente porque es iniciativa de una persona física. Lo que significa que tanto, o sea, aparte del mismo inmueble, en lo administrativo, boletines, uniforme, ¿todo esto está consensuado en el ministerio o hay alguna diferencia? Lo que es el uniforme, lo dice el mismo colegio. El mismo colegio dice el uniforme según su ideología, porque no se puede escoger algún color de uniforme, un estilo, sin que tengas por qué razón estás escogiendo este color de uniforme. Ahora, lo que tiene que ver con los boletines, la hoja académica, todos compramos los boletines que dice el ministerio. Entonces nos vamos a la tesorería, compramos los boletines ahí, que son los boletines que se están manejando en todos los colegios del ámbito nacional. Es verdad que el Ministerio de Educación es vuestro tutor. ¿Acatáis las normas y asimiláis el programa oficial de los estudios a igual que un centro público? Claro, cualquier centro del país está o es obligado en hacer lo que dice el ministerio, porque el ministerio es el que dicta las normas que tienen que ver con la educación en Guinea, de tal forma que no hay ningún centro, a no ser colegios de extranjeros como el colegio español que tenemos aquí, pero todos los centros que son centros guineanos funcionan a través de la normativa del Ministerio de Educación y nuestro centro se queda al margen. Al ser un centro guineano, pues trabajamos con la normativa del Ministerio de Educación. De hecho, manejamos lo que es el currículum nacional que diseña el Ministerio de Educación, tanto los programas que las actividades que ordena el Ministerio, cumpliendo incluso con las fechas del inicio y final del curso académico que también dictamina el Ministerio. Qué bien. Tenemos en cuenta que este año no ha sido nada fácil con la pandemia de la COVID-19. La preocupación es cómo el centro, cómo los alumnos acatan las normas contra la pandemia de la COVID-19. ¿Qué tipo de estrategias habéis adoptado? Bueno, estamos siguiendo lo que son las medidas de prevención que envía el gobierno. Por eso, en este año, al comenzarlo, tuvimos que comprar el termómetro láser para medir la temperatura de los alumnos por la mañana, en el momento de entrar. Y, por suerte, los de Cruz Roja también nos vinieron a colocar un bidón para estar metiendo el agua, para el lavado de las manos. Tenemos el alcohol desinfectante y hemos tratado también de mantener la distancia
lo que son las aulas, Sí. además de exigir a los alumnos traer siempre la mascarilla. De hecho, todos los profesores también están obligados a poner la mascarilla en el momento de entrar en clase. Qué bien. Eso significa que trabajáis para el bienestar del centro y del país. Sí, cuando la población está bien, pues estamos bien. Nosotros formamos parte de la población y trabajamos para la población. Entonces, si no obedecemos lo que dice el gobierno y dejar que tengamos una población enferma, ¿quiénes van a asistir en nuestro centro? De tal manera que no nos queda de otra que asumir lo que dice el gobierno y hacer que se cumpla en nuestro colegio. Pues esto es lo que está diciendo ahora mismo el jefe de estudios del centro privado María Cristina, que se encuentra concretamente donde está el INES Rey Malabo, pero por detrás. Es uno de los centros privados reconocidos aquí que fomenta la educación y hace todo lo posible para que se pueda implementar el sistema académico en todo el territorio nacional. Si usted quiere participar, ya sea de la categoría que sea usted, puede llamar al número que aparece ahí en pantalla, es el 555-456-141. Este es el número del programa. Directamente usted puede llamar y la dirección le atenderá para una pronta cita. Estamos hoy hablando con Antonio Ecua, que es jefe de estudio del Centro María Cristina, y tratamos de saber un poco más cómo crees que va a ser el rendimiento académico de este año atípico. Bueno, el rendimiento, claro que hemos empezado con muchísimos bajones debido a que han habido programas sin agotarse y usted sabe que lo que es la enseñanza va en cadena, lo que será que si hay algunos temas del curso anterior que tenías que haber visto, cuando comienzas este curso y empezar con otros temas, verás que hay algunas exigencias del tema que no viste. De hecho, lo que hemos intentado hacer es completar de forma resumida lo que los alumnos perdieron del curso pasado. Pero se han ido adaptando poco a poco, se han ido adaptando y creo que el rendimiento no ha sido tan malo. Estamos teniendo buenos resultados hasta ahora. Y estamos también dando algunas oportunidades, sabiendo que el año ha sido así, pues hay que buscar manera de que los alumnos más o menos aprendan y que tengan las notas que los padres esperan. Para eso hacemos pequeñas cosas como exámenes trimestrales, que normalmente no solemos hacer. Hacemos simplemente exámenes continuos, pero ahora tenemos que hacer exámenes trimestrales para recuperar, sabiendo que no hemos tenido el curso pasado acabado como debería haber sido. Vaya, pero sí, y ahí y quería enfocar la pregunta. Es verdad que el año pasado casi 2 trimestres fueron los que se vieron oficialmente, y porque el último trimestre fue cortado por la pandemia. Entonces, a grosso modo, sé que han tocado algunas pinceladas sobre cómo se ha hecho. ¿Y usted cree que algún lugar o alguno de los cursos se han quedado sin tener esta retroalimentación del curso pasado? Sí, es que no se puede dar la oportunidad a todos, ¿no? Y sobre todo que no sé si los demás centros han aplicado lo que hemos hecho. De hecho, me preocupo muchísimo más por los alumnos que salieron de nuestro centro de curso pasado, o sea, que tenemos hasta cuarto de ESMA. Y al no poder acotar la programación, hasta ahora no tenemos información de cómo habrán resultado donde han ido a asistir del bachillerato. Pero los que nosotros tenemos en el colegio, hemos tratado de ir completando, bueno, de forma resumida, como le he dicho, forma resumida porque no hay tiempo para volver a dar todos los temas del curso anterior. Este tiempo no lo tenemos. Entonces se ha ido resumiendo poco a poco para que los alumnos puedan arrancar el curso actual con un poco ya más de idea de los temas que no vieron el curso pasado. ¿Ha sido difícil o ha sido fácil? Ha sido difícil. Porque ya te imaginarás, te dicen que vas a impartir matemáticas de cuarto de ESMA y tienes a diferentes alumnos en la sala. Hay algunos que vienen de otros centros, los demás que han estado con nosotros, y te dicen volver a resumir matemáticas de tercero en los casi cuatro o cinco temas que te quedaron el curso pasado, pues porque tú ya tienes programado este curso y hay que regresar atrás. Entonces, ha sido un poco más de trabajo para algunos profesores,
pero nosotros les hemos sabido hablar, tratar de hacerles entender lo que queremos conseguir y creo que todos han trabajado bien en este aspecto, creo que todos han trabajado bien. Hace poco estuvimos observando, Televisión Guinea Ecuatorial observó claramente que el Centro María Cristina estaba en obras y hace creo que un par de años, si no me equivoco, el año pasado es cuando se tuvo estas grandes reformas. Eso es, esas reformas han venido porque hay más demanda de alumnos o por otra cosa. Cuéntenos. Sí, primero por la demanda. El centro tiene muchísima demanda. Entonces ya nos hacía falta muchísimas aulas porque hasta ahora nos hacen falta. De hecho, está viendo que ya teníamos que implementar bachillerato este año, pero no lo hemos podido implementar simplemente porque vienen más alumnos de primaria y secundaria, ESVA. Entonces, por esta razón nos vimos obligados a aumentar más aulas para que los alumnos estén cómodos, porque ya habían algunas salas que ya tenían un ratio no admisible, porque cuando viene un padre y le dice que no, ya no tenemos plazas y te No lo suplica, entiende. suplica, ¿qué se va a hacer? Pues a ver, mirar las salas si hay en una sala que haya 50 alumnos, pero él dice, no, se puede colocar a uno más. ¿Qué se va a hacer? Buscarle un espacio. Pero esto está mal porque no es normal que una sala de clase tenga esta cantidad de alumnos. Entonces nos vimos obligados a aumentar aulas y así segmentar ya las salas, porque más o menos este año estamos un poco cómodos en las salas. Sí, porque el doble de las aulas que tenían es lo que tienen este año. Y Sí. más les ha venido bien por la pandemia de la COVID-19. Claro, No es que venga también. también. También nos ha ayudado mucho estas obras, nos han ayudado mucho en ese tema, porque si no hubiéramos tenido estas salas, uf, seguro que tendríamos quizás solo 100 alumnos este año, pero estamos rondando entre los 300 a 400, que no es lo que solemos tener, porque esto es menos. Nuestro centro a veces llega a 500, 600 alumnos, pero estamos en este año hasta 300 simplemente por lo que son las normas del COVID. Sí, y hablando de este aforro, ¿cómo se hace dentro de las aulas de clase? ¿Cómo se ha podido obedecer a esta norma? ¿Cómo se ha hecho? Bueno, nuestras salas tienen una capacidad de 45 alumnos. Entonces, como el ministerio exigía un 50% del aforo, pues hemos dividido, cada vez que un curso llega a 45 alumnos, pues lo dividimos en la mitad, ya hace A y B, esto desde preescolar hasta cuarto de ESVA. Por suerte hay cursos en ESVA que no han llegado a 45 exactamente. De hecho, también porque habían algunas salas con algunos mobiliarios no aptos para el aforo este. Entonces hemos tenido que cambiar algún mobiliario, los pupitres de algunas salas, para por lo menos tener estos asientos unipersonales en las salas donde se puede. Y en otras salas, pues dejamos los pupitres donde se pueden sentarse dos personas, pero que sean un poco más, Con distancia. sí, con distancia. Wow, es un magnífico trabajo, ¿eh? Porque Sí. trabajar con todas las directrices del ministerio no ha sido fácil para todos los centros, no solo para María Cristina. Ah, no, el momento nos exige a hacer estas cosas, el momento nos exige. Che, qué bien. Ahora, dinos, Antonio, ¿se ha notado el trabajo que ha realizado el gobierno en todo el territorio nacional? Dinos, ¿cuál es su opinión relacionado a este trabajo? En este momento estamos viendo algunos resultados positivos de la pandemia COVID-19. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi opinión es muy positiva, es que el gobierno ha trabajado muchísimo, ha trabajado mucho en este aspecto y esperamos que los miembros del gobierno se cansen, sigan trabajando, porque estamos en un entorno donde alguna gente cree en otros. Entonces, con el trabajo del gobierno, todos estamos a día de hoy, voy a decir bien, porque los demás países lo están sufriendo, pero en Guinea incluso la gente anda en la calle sin mascarilla, no se preocupan. Pero esto está haciendo por el gobierno.
mucha inversión. Incluso ya estamos viendo cosas que no sabíamos que podían pasar en el país. Ver un robot que Que haga te el test, controla que a te 200 controla a metros. 200 metros. Entonces, es que el gobierno ha trabajado muchísimo y hay que agradecer al gobierno y animales a que sigan trabajando, de verdad, porque es un bien que ahora está gozando la población. Entonces, los líderes que tenemos, ¿crees que tienen una vista positiva o tomaron las medidas a tiempo? Claro que sí, porque si se hubiera tomado las medidas ya cuando ya tenemos por lo menos solo 20 infectados en el país, Ahí está. créeme que ya no iba a haber estas soluciones puntuales que hemos tenido, ya no iban a haber, porque solo una persona quedarse infectada cuando llegue en su casa, cuánta gente y con los familiares que somos, Las familias todos, africanas son muy cariñosas. todos somos demasiado cariñosos, entonces ya no iba a haber un control. Sí. De hecho, como lo he dicho, ellos han hecho un trabajo buenísimo y a tiempo, porque muchos países también se han caído en eso, en no reaccionar a tiempo. Incluso el caso de mismo Estados Unidos, al no reaccionar a tiempo, están ya pagando estos platos rotos. Nosotros hemos reaccionado a tiempo, entonces hay que agradecerles. Pero esos buenos resultados, es verdad, no vienen del cielo como tal. Ha sido un trabajo previo. Y esto es lo que se pide a todo el mundo, que al menos acompañe al gobierno para poder eliminar la COVID-19 en el suelo, en nuestro suelo patrio. Pero ahora, dinos cómo se comporta nuestra población relacionada a este particular. Como se lo he dicho antes, nosotros actuamos de una forma, voy a llamarlo irresponsable. Voy a decirlo irresponsable porque no puede ser normal que una cosa que estamos viendo, cómo está afectando a otra gente, a los demás países, nos creamos como invencibles en esto, ¿no? De hecho, estamos viendo, cuando se dice no, más abrazos, alguien te dice, ah, no voy a morir de coronavirus, y abraza. Cuando se dice cuarentena en casa, hay algunos que prefieren buscar cualquier esquina para beberse una cerveza. Es que no nos queremos. Esto es demostrar que no te quieres a ti mismo. Si no te quieres a ti, tampoco quieres a los demás. Porque los países sufren y nosotros lo tomamos como una broma. No estamos en otra parte, estamos también en la misma tierra que están los demás. Fíjate que ha llegado incluso aquí en Camerún cuántas muertes han habido y aún así. Esperábamos ver a cientos en la calle muertos y así creer que tenemos coronavirus en el país. Hombre, eso sería trágico. Entonces no podemos esperar a que pase. Antes es una cosa mala. Si el gobierno está reaccionando y nos están diciendo que antes de que lleguemos a estos extremos, mejor vamos a prevenirlo cuanto antes, pues hay que apoyar. Y fíjate a ver que incluso los que llevan mascarilla también lo llevan por obligación. No lo llevan porque quieren. Ya lo llevan porque está la policía en la calle deteniendo a la gente que lleva mascarilla. Lo llevan porque tal vez está trabajando en una empresa y les obligan a todos ahí a llevar mascarilla, por eso lo ponen. Este es un comportamiento muy irresponsable. Debemos ser responsables, saber que son vidas humanas y saber defender a nuestro país en cualquier situación, porque esto es un ataque. Cuando se dice una pandemia así, es ataque, entonces debemos buscar forma de que esto no entre en nuestro país y todos debemos colaborar para cumplir con lo que dice el Ministerio Tutor, que es el Ministerio de Sanidad. De acuerdo. Ahora, en caso de un posible rebrote, ¿qué estimamos que se podría pasar en el país? Bueno, con nuestro comportamiento, yo creo que si vuelve a haber otro rebrote, no sé si nos va a volver a perdonar. No sé, porque Es que hemos visto otros países con rebrotes y sí, es verdad, no les ha perdonado. ya. De hecho, es lo que le estoy diciendo, porque cuando se dice que la gente lleva mascarilla, estamos en cuarentena, la gente va a cumplir con la cuarentena 2, 3 días. Después de 3 días, como no han escuchado que venga otra vez a la calle. Y cuando vuelva a llegar, no nos va a avisar. No nos va a avisar. Entonces, yo creo que los que más deben trabajar son los del gobierno. Procurar, porque si la población no está luchando tanto, pues que ellos lleven sus estrategias y por lo tanto aplicar también, aplicar lo que es la ley. Exacto. Estamos ahora en la segunda fase de relajamiento de las medidas de confinamiento, porque cuando estamos en la primera fase era mucho más difícil moverse.
¿Crees que ahora estamos mejor que antes? Sí, estamos en la segunda fase, que ya estamos un poco mejor que antes. Pero cuando se dice segunda fase, no significa que la cosa se ha acabado. Ahí está. Es que sigue habiendo la enfermedad, la gente lo sigue sufriendo, aunque ya se está fabricando algunos fármacos, ya hay países que ya tienen incluso la vacuna, pero no debemos distraernos, no debemos distraernos. Por eso lo suelo decir siempre en el colegio. Porque a veces, como estoy diciendo, a veces el que tiene que tomar la temperatura a los niños, como ha visto que no, casi cada día tomo temperatura y nadie tiene nada, pues bueno, hoy voy a relajarme un poco. Y le digo, no, no hay que relajarte nunca. Todos los días, hasta que el ministerio pueda decir que ya no hay ningún miedo y la enfermedad se acaba, es cuando dejamos de tomar la temperatura a los niños. Porque son niños pequeños, ellos no saben cuidarse y pues, entonces hay que llevar este control para ellos, hay que ayudarles. Sí, Ahí está. por eso, como lo voy diciendo, no debemos distraernos. No hay que bajar la No hay que guardia. bajar la guardia, hay que esperar siempre porque en cualquier momento puede volver a llegar. Espero que no llegue, ¿eh? No estoy deseando que llegue porque no es algo malo, no debe llegar. De hecho, si nosotros nos comportamos como es normal, no llegará. Exactamente. Y así nos seremos invencibles también. Y podremos salir de, ahora que estamos en la segunda fase, escalaremos a la La tercera, a tercera la fase. cuarta y después estaremos libres. Yo creo que Claro. es un papel fundamental de la población. Sí. El papel es, como se suele decir, la pelota está en su tejado. Si respetan, no hay confinamiento. Pero si no respetan, se podría volver a A retroceder. retroceder, sí. Ya habrá otro rebrote. Vaya. Pues es un comportamiento que los ciudadanos que no respetan las leyes, las normas que ha puesto el gobierno junto con la Organización Mundial de la Salud, tienen que hacer caso. La República de Guinea Ecuatorial no es un país especial, no estamos inmunes a la pandemia COVID-19, sino que también estamos luchando contra esta pandemia que azota el mundo entero. Por eso todos los ciudadanos tienen que acatar ahora mismo todas y cada una de las normas, y más aún que este periodo festivo. Y ahora, esta es la pregunta que quería enfocar. Ahora que estamos a punto de entrar en la fiesta de Navidad y Año Nuevo, ¿cuál es su opinión respecto a esas fiestas, esas entradas, esas entradas familiares en el que se llama a toda la familia y a toda la gente? ¿Cuál es su opinión y cómo debería mínimamente realizar estas actividades? Bueno, realizar las actividades dentro de los parámetros de prevención. Si vamos a crear aglomeraciones, yo creo que ya nos estamos exponiendo. Este no es el único año, habrán más años. Está. Entonces, si nos luchamos en este año para detener la enfermedad, el próximo año ya tendremos esta gran libertad de estar con toda la familia. Estar con la familia. Se entiende que las fiestas navideñas y de Año Nuevo son fiestas para las familias, donde las familias deben reunirse, pero si el tiempo no nos permite reunirnos, ¿cuánto tiempo la gente ha estado en cuarentena? Incluso que no puedes salir de tu casa. Entonces puedes también perder esos 2 días de no estar con la familia. ¿Qué se va a hacer? Es el momento. Ya cuando dé ocasión para que la familia pueda volver a reunirse, ya lo hacemos como es normal. Pero bueno, las familias que no tienen muchos miembros pueden reunirse, pero manteniendo siempre estas medidas de seguridad que está dictando el gobierno para prevenir la enfermedad de coronavirus. Bueno, ya estamos terminando, Antonio. Dinos, ¿qué consejo podrías lanzar relacionado a la pandemia COVID-19 y al rendimiento estudiantil? Bueno, en cuanto a la pandemia, a la población les recomendaría que no bajen la guardia, que no lo tomemos como algo ficticio, como una cosa que solo puede atacar a los blancos y no a los negros, porque hemos visto países africanos, incluso de nuestro propio entorno, como Camerún, donde han habido muchísimas muertes, de forma que no debemos decir que no llegará a nosotros. Si ha llegado en estos países y ha atacado a la gente de estos países que también son humanos como nosotros, pues no seríamos los invencibles. De tal forma que debemos actuar con muchísima responsabilidad protegiéndonos de esta enfermedad.
Y en cuanto al rendimiento de los alumnos, a los padres y a los alumnos, decirle que es solo el primer trimestre, es el primer trimestre. Los miembros de los colegios entienden todo lo que ha ido pasando en el curso anterior. Entonces, en este año estamos también ya procurando superar todos estos problemas, de tal manera que en caso de que haya malas notas en algunos alumnos, no vayan a decir que es el fin del mundo, no es el fin, es simplemente el inicio. Lo que hay que hacer es animar más al niño, porque al mismo tiempo también va a hacer el estudio de qué es lo que ha podido provocar estos suspensos, como para que en el segundo trimestre y el tercer trimestre estos alumnos puedan superar el curso, porque es lo que esperamos todos. Cuando un profesor tiene a los alumnos en la sala, no tiene el plan de que algunos repitan, los demás pasen, no, tiene el plan de que si tengo 50, pues 50 van a pasar. De tal forma que los que en este trimestre se queden con algunas materias, busquen manera de que en el segundo trimestre lo puedan superar con la ayuda de los profesores y con la ayuda de la misma familia, los padres en casa, que no dejen el trabajo solo para el colegio, que el trabajo sea para todos. Y así conseguimos que nuestros alumnos puedan aprobar el curso. De acuerdo. Se me olvida una pregunta, o se me ha querido quedar atrás. El colegio ha adoptado una estrategia en caso de que un joven o un alumno tenga síntomas, esos síntomas relacionados a la COVID-19, o tenga algo, alguna que otra cosa. ¿Cuál es el método, la estrategia que han adoptado para atender a este niño? Bueno, en el colegio tenemos el número de la gente del comité de control y prevención de la enfermedad, de tal forma que cualquier alumno que presente estos síntomas, llamaríamos a esta gente que son los expertos, le harían el test para realmente confirmar si es la enfermedad o no, porque nosotros simplemente hacemos lo que nos dicen, pero no podemos determinar si es la enfermedad lo que tiene el niño o no es lo que tiene. De tal manera que le tomamos la temperatura, si vemos que la temperatura no es la adecuada, ya llamamos a esta gente para que por lo menos le puedan examinar y damos su aprobación. Qué bien. El tiempo que en el que se ha iniciado las actividades escolares, ¿se ha registrado alguna que otra situación semejante? No, no, hasta ahora no hemos tenido ningún problema relacionado a la enfermedad de COVID-19. Simplemente las enfermedades normales, lo que nada que tienen nuestros niños, porque cuando un padre viene a nuestro niño siempre le exigimos esto: si el niño tiene alguna enfermedad, cuáles son las cosas que le muestran al niño. Pues si el padre nos da esta información, ya cuando nos dicen que tal niño se siente mal, hay que mirar quién es y luego mirar en su ficha qué cosas suele parecer, para ver si es alguna de estas cosas, de forma que relacionado a lo que son síntomas de coronavirus, hasta ahora no lo hemos tenido hasta ahora. O sea, tienen un control relacionado a cada uno de los alumnos del centro. Sí, claro, cuando se matricula al niño se le da una ficha, pues en la ficha hay una parte que tiene que ver con sus enfermedades, porque hay algunos niños que tienen, el padre sabe que es asmático, siempre tiene esta enfermedad. Sí. Entonces, si le tenemos en la sala, debemos saber dónde hay que colocarle, porque tenemos ventiladores en la sala. Si es asmático, hay que colocarle bajo de un ventilador, porque esto le puede provocar su asma. Sí. Entonces, y si no tenemos esta información, pues al niño le colocaremos donde queramos. ¿Dónde? Ahí está. Es esto. Por eso siempre pedimos estas informaciones. Qué bien. Seguimos analizando lo que ocurre en los diferentes centros educativos a nivel nacional, ya que se va a culminar el primer trimestre de este año atípico. En este momento estamos hablando con el director, el jefe de estudios, ¿no? Director técnico, hombre, el jefe de estudios del Centro María Cristina, que está aquí en la ciudad de Malabo, y nos ha detallado sobre cómo funciona este centro y qué medidas han tomado para frenar la COVID-19 en este entorno educativo. Estamos a punto de terminar, Antonio. Si tienes algo que decir en este momento, tienes las cámaras abiertas. Sí, como lo iba diciendo, el curso ya sigue casi en los inicios, porque estamos en el primer trimestre, no es el fin del curso, de tal manera que los alumnos están todavía adaptándose. Hay algunos que vienen de otros centros, otros que se encuentran con profesores nuevos,
Y esto es un profesor que debe tener un estudiante, y el profesor también está todavía estudiando a los alumnos. Por eso el primer trimestre muchas veces tiene malos resultados. Pero si nos quedamos con eso de que el alumno ya tiene que suspender, ya es un problema, no, no, aquí no lo debemos enfocar en este lado. Porque el segundo trimestre es el trimestre del profesor, porque ya conoce a sus alumnos, ya ha visto sus debilidades, y a nivel técnico también nos sentaremos para evaluar el proceso de cada estudiante, qué es lo que ha pasado, para que en el segundo trimestre o en los demás trimestres estos alumnos también puedan gozar de los aprobados como todos los demás, que no les apartemos en casa, que no les vayamos a chiar porque han suspendido, que el curso no se ha acabado todavía. Todos los alumnos tenemos la intención de que todos aprueben, y creo que todos pueden aprobar si todos damos de nuestro lado, el centro que de su lado, y también la familia en casa, más el esfuerzo del mismo niño, conseguimos que todos estos acaben aprobando el curso. Muy bien, son palabras de Antonio Ecua, jefe de estudio del Centro María Cristina de esta capital. Y todos los padres, como le han podido seguir, tienen que hacerle caso porque el esfuerzo es común entre la familia, el centro y el mismo niño. A partir de allí se podrá cosechar resultados positivos. Como saben, todos los días nosotros queremos hacerle llegar todo el producto que tenemos aquí y hemos hecho todo para que el tiempo que ha estado usted siguiendo el programa la noche le ha sido satisfactorio. En este momento no nos queda más que decirle que si quiere participar en este programa, llame al número que aparece allí en la pantalla de su televisor. Pero no se olviden, todo lo que pasa de día se lo contamos de noche. Con él.